Hello. can you, Yeah. So, uh, good morning, nearly good afternoon. I'm sorry. I'm Brazilian. I speak a really bad Portuguese, so I'm going to stick with the English today. I'm very sorry about that. Like Louise just said, I couldn't learn the, the Spanish quick enough to, to be here, but it's a pleasure to to be at this event. To see this room full of people. Uh, it's phenomenal, really El cumplimiento, los requisitos de cumplimiento y divulgación están allí, pero hay mucho más acerca de eso. Hay muchos otros factores que las compañías en este momento están entendiendo. Y este es el cambio en el que estamos en el medio de este cambio. Vemos conversaciones de directores que ahorita están a bordo de, este, de esta temática. Están empezando a pensar cómo podemos mantener una licencia para poder operar con respecto a los bienes, pero también con respecto a nuestra línea de suministros. Tuve una conversación fa fascinante con un tercero que crea uh, bases de datos para grandes firmas y entonces está diciendo, ¿qué hacemos para la biodiversidad? Y ellos preguntan, ¿por qué? Porque los clientes, los grandes jefes nos quieren que hagamos algo diferente. Así que hemos estado viendo cómo eso se replica en las cadenas de suministro. También estamos viendo algunos de las industrias de extracción, de gas, de mineras, están empezando a pensar de forma diferente acerca de qué están haciendo al final de la vida de sus bienes, cómo se preparan para proteger y restaurar la nat naturaleza y la biodiversidad. Al final de esos, muchas compañías han, se han dado cuenta que tienen mucha tierra y que pueden hacer algo con eso, que puede ser muy positivo. También estamos viendo una diferencia, una mejora en, el, en las finanzas. Y he visto como aquí en Cala, Cali son import, juegos, juegan un papel importante y no había eso en Montreal. Las compañías de seguras son uno de los primeros actores porque ellos primeros fueron los que sintieron la presión, la pérdida, pérdidas grandes que no tenían cubiertas, así que hemos estado empezando a ver cómo las compañías de seguros, con respecto a la pérdida de la biodiversidad, ya están empezando a poner su presión. Entonces eso ayuda a otras compañías también. Entonces esos precios están elevando. ¿Qué es lo que estás haciendo con respecto a eso? En términos simples, yo creo que lo que está pasando para los negocio estamos en un paradigma en este momento estamos en medio de un cambio Thomas de Irlanda mencionó que estamos en el medio del cambio de ciencia. Eh, pues esta es una gran oportunidad para el posicionamiento de este origen y para acceder a los mercados más exigentes eh, como el mercado europeo y seguramente como nos comentaba ahorita Luis seguirán eh, el Reino Unido y los Estados Unidos eh, entonces eso es un beneficio de corto plazo. Pero ya más a mediano plazo, también recogiendo un poco la invitación que, que nos hacía Luis y un tema que ha sido recurrente aquí, deberíamos pasar del simple objetivo de cumplir con unas normas, eh, con unos requisitos para acceder a ciertos mercados y convertir la sostenibilidad en, en un modelo de negocio, eh, en una forma de optimizar el proceso productivo, de reducir los costos, de hacer más rentable. Las, las operaciones eh, y también de garantizar en el largo plazo que actividades agrícolas, que son las que mayor interacción tienen con el medio ambiente, eh, tienen que, que asegurar digamos, un buen balance en esas interacciones para que las actividades en el largo plazo puedan seguir funcionando. Entonces, desde nuestro punto de vista, las, los compromisos de cero deforestación y las reglamentaciones y regulaciones encaminadas a promover y garantizar la cero deforestación se han convertido en una oportunidad muy importante para el posicionamiento del sector y para el desarrollo de oportunidades de negocio concretas. Muchas gracias. Bueno, eh, muy buenos días. Una felicitación a, a Cali por esta COP 16. Gracias a la ANDI, su Centro Nacional del Agua y la Biodiversidad y al Consejo Gremial Nacional por invitarnos a este diálogo. Eh, cuando nosotros pensamos en Nutresa, en cadenas con cero deforestación, esa mirada la damos dentro del concepto de sostenibilidad. Y la sostenibilidad es una capacidad, es una capacidad que le permite a una organización en un entorno que todos los días es más cambiante y más competido, a partir de identificar y gestionar riesgos y oportunidades en lo económico, social y ambiental, tener una mayor probabilidad de existir en el futuro. Entonces, las cadenas libres de deforestación tienen más posibilidades de existir en el futuro que las que no lo hagan. Obviamente hay retos, pero cuando cuando uno se enfrenta a retos desarrolla capacidades también. Y las cadenas son muy distintas. En el caso concreto de Nutresa, que es una empresa diversificada, eh, tenemos alrededor de 16 cadenas distintas eh, para hacer el 80% de nuestras materias primas. Y, y eso es sumamente retador. Para eh, poner ejemplos, eh, los temas de institucionalidad, de armonización de normas. Esto exige que el mismo estado se desarrolle, porque es un ecosistema completo el, el que sale adelante. Pero una cadena libre de deforestación lo que hace es que los productos puedan incorporar eso en su oferta de valor. O sea, realmente una compañía lo que hace es desarrollar ofertas de valor diferenciadas y competitivas para que nos prefieran. Entonces, esto es parte de la oferta de valor. Y nosotros tenemos inversionistas que han llegado a estas compañías porque lo hacen bien. Tenemos clientes que han llegado porque nosotros podemos resolverle problemas ambientales que ellos no han podido. Y creen que es más fácil encontrar a alguien que vaya más adelante en la tarea que arrancar de cero. Entonces, esto es sumamente exigente, es muy retador, pero es una fuente de desarrollo de nuevos negocios. ¿Sí? Y así lo vería. Muchas gracias. ¿Tú, anyone else to ¿Alguien sí, más que eh, quiera complementar? cosas. Contrario a la narrativa actual con respecto al tema ganadero, creo que la ganadería a nivel del trópico tiene que avanzar, no en el tema de deforestación, porque es hoy en día un, un elemento crítico en lo que es el valor agregado final para el consumidor, sino porque si no hay forest si no se vuelve otra vez a reforestar la ganadería no es productiva. Dicho de otra manera, eh, cuando uno mira lo que fue el proceso que se dio a mediados del siglo XX, o incluso en la colonización colombiana, se tumbaba selva para hacer ganadería o se tumbaba selva para hacer agricultura. Eh, cuando uno mira un poco lo que fue el desarrollo de la ganadería en el continente, uno encuentra que la razón por la cual las razas europeas tuvieron posibilidades real en un continente o un país tropical como Colombia era por la gran eh, la selva, por la cobertura eh, y en consecuencia hay que volver otra vez a restablecer lo que es la cobertura para que la ganadería pueda ser muchísimo más productiva. Desde FEDEGAN llevamos ya básicamente 15 años tratando de incentivar lo que es la ganadería sostenible, una ganadería donde hemos invitado incluso a la empresa, especialmente a, a la empresa mineroenergética, pero también a otras empresas, como el caso del Grupo Nutresa, precisamente para hacer alianzas estratégicas, y la ganadería tiene hoy en día 30 millones de hectáreas, algunas eh, muy poco eficientes, precisamente por falta de árboles, por falta de sistemas sostenibles, porque no hacemos una gran alianza. ¿Cómo podríamos eventualmente integrarnos de una mejor forma, precisamente para que, en vez de tener, como fue la oferta que hicimos en el año 7, 34 millones de hectáreas eh, con... 20 millones de cabezas, eh, pudiéramos tener solo 20 millones de hectáreas en ganadería, pero ganadería sostenible, intensiva, con 60 o 70 millones de cabezas, como lo hemos venido demostrando a lo largo del tiempo. El gran problema, y con esto termino, es que eh, la narrativa termina siendo terriblemente perjudicial, porque cuando uno se acerca realmente a buscar aliados, como lo vimos en esta COP16, no coma carne eh, por un tema de... No, entonces claro, a la final termina mandando mensajes totalmente equívocos. Aquí lo que hay que hacer es todo lo contrario. Ayer lo decía Francisco Ríos en un panel. ¿Cómo nos integramos? ¿Cómo somos capaces de agregar valor? Porque lo acaba de decir con gran claridad el doctor Gallegos. Es que yo sí creo que hoy en día el mundo... Lo que quiere es buscar mayor valor agregado en sus productos finales, y eso pasa porque la base, es decir, en el caso nuestro, la ganadería, pueda realmente tener unos sistemas de integración, con trazabilidad, que le permita decir al consumidor final: esto capturó carbono, esto realmente se hizo de conformidad con lo que está pidiendo el mercado a nivel internacional. Muchas gracias. Pues, <laughs> es muy sí. importante. Like Me gustaría just to the next tomar lo que usted y pasar a la siguiente uh, pregunta. So, so, I mean, a ver, esto representa el 30% de las emisiones, ¿cierto? Entonces yo creo que ya nos hemos pasado tiempo, tenemos que pasarnos del precio y la calidad para poder definir lo que lo que queremos hacer en la medida en que se compite. Necesitamos ajustar la forma en que producimos y acabamos de aprender que los comportamientos de los consumidores van a cambiar, los líderes van a adaptarse a un mundo en el que en que la producción alimentaria se encuentre al, en balance o en equilibrio con los límites de la de la naturaleza entonces tenemos que ir eh, mirar mucho más allá y aquellos que pueden hacer esos cambios y hacer la transición ellos van a ser los líderes del sistema alimentario. Ellos, pues, ahí son donde se define la competitividad. No solamente se trata del precio y la calidad, sino se trata de, de, de respetar los límites planetarios. Tenemos tenemos que dejar de poner los, las utilidades antes del planeta. Tenemos que dar un valor para los accionistas a largo plazo. Pero si no tenemos for, de bosques, no tenemos negocio. Entonces empecemos, hagamos la transición. Y, y la deforestación es una, pero bien hay una serie, yo creo que yo creo, creo sí es Haití eh, con las regulaciones que vienen, ellos se de, están mirando qué es lo que está en la cadena de suministro, la biodiversidad, la contaminación de las aguas eh, potales todos estos límites tenemos que llevarlos a los niveles y establecer nuevos niveles en la industria. Yo creo que este es un hay un punto que yo quiero mencionar. Es, es, es clima, sí, es naturaleza, sí, es ser competitivo, sí. Pero estamos hablando de la seguridad alimentaria. Si no tiene, si no tenemos eh, bosques, no hay naturaleza, no hay alimentos. Como brasilera, nosotros vemos una relación tan clara entre los entre los bosques y el agua. Brasil, la agricultura. Eh, aquí represent representamos un tercio del, 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 del PIB, el agua es nuestra fuente principal de energía y es un riesgo sistémico. Estamos hablando aquí de un gran riesgo para el país. Y de nuevo, pónganse a la, a la delantera y traten de buscar maneras de solucionar este problema para poder salir de nuestra zona de confort. Y esto es sumamente importante, pero tenemos que hacerlo y hacer que todo el mundo aporte. Yo hablé ya varias veces en el... En el yo creo que necesitamos tener esta transición justa y por eso es que esto es una cadena de suministro. Ahora el costo, el riesgo, los cambios no, no solamente vienen a los a los productores. Tenemos que ayudar. Entonces creo que esto es una, un punto muy importante. Esto va mucho más allá el, el clima, la naturaleza. Por eso es que todo el mundo está aquí, pero estamos hablando de la seguridad alimentaria. Si no hay comida, no hay vida. Entonces hay que fijar estrategias. Tenemos que tener estrategias por parte de las compañías. Hay muy buenos ejemplos que, que hemos visto de lo que se está haciendo aquí también. Bueno, en, el, en el caso del sector palmero colombiano, nosotros iniciamos con esta concepción de la sostenibilidad de una forma mucho más comprensiva, que tiene los elementos, digámoslo así, de los mínimos que se espera de una cadena productiva, que son los compromisos de cero deforestación los compromisos de respeto a los derechos humanos, de relacionamiento con las comunidades, pero también tienen los aspectos que son deseables, que no necesariamente están regulados, pero que uno quiere buscar. Uno quiere buscar fomentar la biodiversidad dentro del cultivo, quiere fomentar el uso eficiente de los agroquímicos, si los tiene que usar, el uso eficiente del agua, la promoción de la salud del suelo. Entonces, en ese marco, nosotros hemos venido trabajando desde hace casi más de una década. Pero ya puntualmente buscando garantizar la cero deforestación desde el año pasado este es el único sector en este país que tiene un sistema de monitoreo satelital independiente de deforestación tenemos un aliado una empresa basada en Países Bajos que se ha especializado en monitoreo de deforestación para commodities agrícolas se llama Satelligence ayer estuvimos en la zona azul mostrando los resultados para Colombia. Eh, el problema que teníamos nosotros es que las cifras oficiales que tiene la Autoridad Ambiental en Colombia, el IDEAM, que son muy buenas, pero eh, están muy rezagadas. Tenemos datos al 2021. Nosotros necesitamos información en tiempo real para poder actuar si llegara a haber una alerta de deforestación. Con el servicio de satélites nosotros tenemos mensualmente... Eh, estamos abarcando casi 19 millones de hectáreas a las que les hacemos monitoreo, estos es 50 kilómetros a la redonda de cada lote de palma que hay cultivado en Colombia, y de esta manera podemos ofrecer información concreta, independiente, para justificar y respaldar nuestra afirmación de que en Colombia hay cero deforestación. Y paralelamente, de cara al cumplimiento de la normativa de deforestación, estamos terminando la georreferenciación. De todas las fincas de palma, donde hay palma en este país. De esa manera vamos a poder completar el esquema de trazabilidad al tiempo que podemos afinar el monitoreo de deforestación. Estas son cosas que la tecnología ha permitido hacer a unos costos muy inferiores a lo que esto hubiera costado hace, no sé, 10, 20 años, donde hubiera sido impensable poder tener un sistema de esta naturaleza y de esa manera este sector ha promovido y resguardado ese activo del acero de la cero deforestación y ha puesto al servicio del sistema financiero, de los compradores, de los reguladores, información concreta para eh, hacerle seguimiento al sistema. ¿Sí? Gracias. Eh, cuando... Uno como persona quiere que el mundo sea mejor, normalmente arranca por reconocer al otro. El otro para las empresas también existe y son los grupos relacionados. Eh, en el caso nuestro, la, cuando a mí me preguntan si la sostenibilidad está en la estrategia, yo digo no, no, es que la estrategia es la sostenibilidad, es algo diferente. Entonces, ese ejercicio parte de lo que normalmente son las aspiraciones y lo que queremos lograr en la empresa, pero nos atrevemos a cruzar esas aspiraciones contra el análisis de doble materialidad, contra un análisis de riesgos y tendencias, y cruzamos eso con grandes referentes que hay en el mundo. Los ODS, por ejemplo, son uno de esos referentes, pero lo cruzamos con otro, y cuando uno somete la estrategia que tenía inicialmente a... Uh, a, a, a ese cruce, se da cuenta de un montón de gaps y de oportunidades que tiene que al cerrarlos se vuelve una mejor organización. Y simplemente de ahí viene nuestra estrategia y lo que sigue es reportar a los stakeholders porque trabajamos no solo para la empresa, trabajamos para todos los grupos relacionados y seguimos en ese ciclo. Nuestra estrategia tiene tres frentes muy parecidos a, a, a los frentes eh, económico, social y ambiental, el ambiental lo llamamos preservando el planeta y tenemos aspiraciones concretas. En nuestro caso, en, en el frente de preservando el planeta, tenemos dos grandes capacidades, una eh, que se llama medio ambiente y soluciones circulares y otra que se llama abastecimiento responsable. Y la meta nuestra a 2030 en abastecimiento responsable... La primera es que al 2030 100% de las materias primas sean abastecidas de manera productiva, sostenible y protegiendo la biodiversidad con cero deforestación. Esa es una meta concreta y estamos trabajando. Y parte de esa meta se trabaja hacia afuera porque nosotros no somos dueños de cultivos. Tenemos que trabajar con quien nos conectamos. Desde el 2021 tenemos una política de biodiversidad que trabaja principalmente sobre minimizar la pérdida de biodiversidad y cómo conservar y regenerar, asegurando que no haya deforestación. O sea, esa política es del 2021, y, pero me, me parece que hay un, a eso le falta algo, y es que ¿cuál es la estrategia perfecta? La que la gente entiende y, es, y se compromete a ejecutar. Entonces, la estrategia nuestra está conectada con el modelo de liderazgo. Porque si uno no hace eso, ¿qué es un modelo de liderazgo? Es cuando uno declara en qué tengo que ser bueno para cumplir mis sueños, para llegar a donde quiero llegar. Y nosotros tenemos un talento que se llama visión sostenible. O sea, aspiramos que cualquier jefe que trabaje en Nutresa, cuando piense en tomar una decisión, piense no solo en cuánto dinero se va a ganar, sino que piense en las implicaciones que tiene eso desde lo social y desde lo ambiental. Ese es nuestro ejercicio de estrategia. Ejemplos concretos tengo muchos. No sé si, si vamos a entrar a eso en detalle o, o lo dejamos para más adelante. No sé si de pronto alguien quisiera agregar. Desde el punto de estrategia, tenemos que empezar con lo social aquí. Los, 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 los campesinos están atrapados en la, en la pobreza. Entonces, tenemos, tenemos que, que darles una, un mejor medio de vida. Ahí es donde empiezan las cosas. Y, y una, cuando se empieza esto, podemos empezar, por, a, empezar a implementar polígonos, a hacer muestreo de suelos para, para mirar la capacidad de la biodiversidad. Entonces, si nosotros no podemos solucionar la parte fundamental de la de la calidad de vida, entonces el resto no va a funcionar. Entonces, cuando hablamos de cacao, estamos trabajando con con productores de, de cacao de café, trabajamos con 800 familias, podemos podemos dar datos, de hecho somos la única compañía en el, en el mundo que tiene un SPIGI una línea base negativa cero. Entonces, de hecho, nosotros sabemos exactamente cuánto carbono es que estamos capturando por kilo de café producido. Es posible esto porque, porque ellos tienen una mejora en su, en su sustento de vida trabajando con nosotros. No solamente es, no es posible hacerlo a escala. Entonces, esto empieza con lo social y luego se puede implementar polígonos y otros puntos de datos que se requieran en ese momento. Sí, sí, me gustaría I would like to... eh, que aprovechar un poco lo que acaba de decir Sebastián, porque yo creo que ahí está el, como el origen del, del asunto, es decir, qué hacer con ese pequeño productor rural para poder mejorar realmente su, no solo su competitividad, sino también su integración en la cadena. Por ejemplo, nosotros desde FEDEGAN, con apoyos internacionales y con... Empresas eh, colombianas que nos han ayudado a agregar valor, hemos logrado reconvertir más de 320 mil hectáreas en manejo sostenible de ganadería. Tenemos más de 44 mil hectáreas con sistemas intensivos silvopastoriles. Tenemos más de 34 mil hectáreas en áreas de conservación. Y por supuesto, hace muy poco tuvimos un sello. De ganadería sostenible, un sello público con el apoyo del Ministerio de Medio Ambiente y con el apoyo del Ministerio de Agricultura. Y por supuesto, ya tenemos en este momento más de 40 ganaderos eh, que están certificados por Incontec como ganadería sostenible. A mí me gustaría, Bruce, si me lo permiten, mostrar un video porque yo creo que hay que pasar de la narrativa a los hechos a las cosas que realmente hacen la gran diferencia entre una ganadería no sostenible, extensiva, entre otras cosas que afectan el medio ambiente y la ganadería que realmente hay que proyectar al futuro, que es una ganadería que no solamente tiene una mayor capacidad productiva que incorpora 7 toneladas de carbono hectárea a año, sino al mismo tiempo que termina mejorando los suelos y generando corredores biodiversos. A mí me parece que las imágenes muchas veces hablan más que las cosas. Y a mí sí me gustaría invitar, no solamente a, a, a los empresarios, sino también al público, para que pasemos, digámoslo, del señalamiento, del activismo, a la colaboración, a la cooperación, para poder tener precisamente de la base del campesino, de aquel que... Realmente tiene que integrarse de manera sostenible. Entonces, si me lo permiten, un video muy corto. Lisa, un desierto que pasó a ser bosque tropical gracias a la ganadería sostenible. Todo comenzó en 2006 cuando la desertificación de esta tierra era consecuencia de un pasado agrícola devastador, la sobremecanización, el abuso de pesticidas, herbicidas y la crisis económica algodonera de los años 50 a los 90 originada por el paquete tecnológico de la Revolución Verde. Antes de iniciar la implementación de sistemas silvopastoriles intensivos, los estudios realizados arrojaron que había una compactación de más de 50 centímetros de la capa arable y un porcentaje de materia orgánica del 0.01%, lo que significaba que el suelo estaba muerto y la capacidad de carga animal era muy baja, con tan solo 0.8 unidades de gran ganado UGG por hectárea. Hace 15 años me vendieron la idea de la ganadería sostenible y de los sistemas silvopastoriles intensivos y desde ese momento tuve la convicción de que ese era el futuro de nuestra ganadería. Y en ese momento también decidí que yo mismo quería venderle la misma idea a los ganaderos colombianos, pero no solo como presidente de Fedegan, sino a través de mi propia experiencia como ganadero. Y así fue como se logró sembrar 179 hectáreas en sistemas hipopastoriles no intensivos de árboles nativos y pastos mejorados, 120 hectáreas en sistemas hipopastoriles intensivos con árboles maderables de eucalipto. 16.000 leucaenas y árboles nativos como samán, orejero, guacamayo, huí, corazón fino, palma amarga y guasimo, logrando callejones de 48 metros de cibo pastoriles conformados de dos y tres líneas con una distancia óptima entre los árboles para evitar generar demasiada sombra a las especies más bajas. Se transitó de la producción de ganado criollo a la especialización en un ganado como el Nelore ciclo corto. Gracias a la oferta forrajera de calidad logran obtener un 70% de probabilidad de éxito genético, terminación de machos en menor tiempo, animales adaptados, excelente calidad de carne y reproducciones sobresalientes. Los sistemas hipopastoriles además pueden mitigar el cambio climático debido a su capacidad de reducir emisiones de gases de efecto invernadero y aumentar la captura de carbono. Se han desarrollado en la zona de ecuaciones de captura de carbono en los suelos hasta 30 centímetros de profundidad, así como la reducción del 15% de las emisiones de metano por efecto de las dietas con la eucalyptus, dan como resultado un balance carbono negativo de menos. 1.233 kilogramos de carbono por hectárea por año. Las 200 hectáreas de sistemas silvopastores intensivos capturan 246.655 kilogramos de carbono cada año. De igual forma, en estos sistemas hay mucha mayor producción de carne sin incrementar las emisiones de gases por unidad animal, lo que favorece la reducción de la intensidad de las emisiones en una tercera parte, entre 25 y 35% la materia orgánica aumentó 2.2%. Siendo bosque seco tropical, en donde la mineralización o los procesos eh, biológicos son tan rápidos, eh, tener una materia orgánica de 2.2 implica varias cosas. Entre ellas, devolvimos vida. Hay unas cadenas tróficas biológicas que van junto con el ganado haciendo ganadería. Y otro dato no menor es que un... Una unidad de materia orgánica es capaz de captar hasta cinco veces su peso en agua. La Luisa pasó de tener un suelo cementado a uno esponjoso. Y lo más hermoso es que volvieron los microorganismos, microfauna y microflora. Las aves también regresaron al entorno. Y ese fue el mayor indicador de que el bosque se estabilizaba nuevamente. Con los sistemas ecopastoriles todos ganamos. La biodiversidad. El clima global y local, la economía de los territorios, los productores de ganado, la gente del campo y la ciudad. Necesitamos que estos beneficios para todos sean un propósito de todos. Un comentario. No puedo estar más de acuerdo con lo que se ha dicho. Necesitamos, necesitamos, necesitamos ejemplos, y estos son ejemplos que se le deben dar, mencionar a todos. No, eh, felicitaciones, eh, yo creo que es un excelente ejemplo, y nosotros pues, eh, podemos dar testimonio en una alianza que tenemos, que lo que se está mostrando se puede hacer. Yo, yo quería aprovechar para, para hablar un poco de cacao, ¿sí?, y contarles eh, algunas cosas. Primero, venimos trabajando en proteger bosque tropical seco en el César, unas mil hectáreas. En los últimos seis años hemos sembrado unos 8 millones de árboles eh, nuevos de cacao y hemos hecho eh, varios catálogos de fauna. Pero quería referirme a un compromiso que lanzamos este año. En Colombia, el mayor deforestador es el que siembra cultivos ilícitos. Ahí es donde está, ahí es donde está la deforestación. Y este, y este año, al comienzo del año, lanzamos con el gobierno un programa para reemplazar 10.000 hectáreas de cultivos ilícitos por cacao. Y nosotros nos comprometimos a construir viveros para entregar 10 millones de nuevos árboles. Que, que alcanzan para el plan de lucha contra las drogas que tiene este gobierno y nos comprometimos además con 5.000 hectáreas adicionales, sobre todo en zonas donde haya población vulnerable, conectándolo al, al, al necesario desarrollo social que tiene que venir acá. Esto viene atado con programas donde transferimos capacidades de buenas prácticas agrícolas y de desarrollo de asociaciones y de cooperativas en el campo y nos comprometimos también a buscar mercados internacionales que paguen primas a proyectos que tengan un componente importante ambiental y social y compartir esas primas con los campesinos ese es un ejemplo de cómo uno puede resolver problemas y volverlos oportunidades esos sembrados además van respaldados por un compromiso de compra de cosecha que para nosotros representa un esfuerzo de más de un billón de pesos pero son ejemplos de lo que podemos hacer conectados, atacando problemas y volviendo las oportunidades. Wow. Una, 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 una... Es que el doctor. Ah. Una cosita corta, Pepe. Eh, yo creo que el punto de Sebastián es, es muy importante, pero yo creo que la buena noticia es que no tenemos que esperar a solucionar el, la sostenibilidad económica para trabajar en el frente social y ambiental. Nosotros hemos encontrado bajo el esquema de certificación que tenemos, que se llama Aceite de Palma Sostenible de Colombia, que las acciones asociadas con la sostenibilidad ambiental y social impactan positivamente los resultados del negocio, a cualquier escala. Nosotros tenemos el 75% de los palmicultores de Colombia son de pequeña escala, quiere decir que tienen hasta 20 hectáreas, el promedio es de 8.5 hectáreas. Cuando un productor se certifica bajo el esquema de Abs Colombia, le podemos mostrar con números que mejoran la rentabilidad de su negocio, porque muchas de las prácticas, por ejemplo, de preservación de la humedad, de fijación de nitrógeno, permiten usar más eficientemente los fertilizantes, entonces se reducen los costos, tienen un impacto positivo en la productividad. Entonces mejoran los ingresos. Entonces yo creo que no tenemos que entrar, por supuesto habrá casos específicos y no quiero hablar por, por otros sectores, pero es posible trabajar simultáneamente en la sostenibilidad económica entendida como la rentabilidad del negocio para el productor y promover las medidas de sostenibilidad en materia ambiental y social. Yo creo que no tenemos que entrar como en ese dilema, sino buscar la forma de hacer las cosas simultáneamente. En el caso ganadero es totalmente diferente. Si no hay árboles, no hay mayor productividad, para empezar. Pero yo simplemente quería hacer una observación a propósito de lo que dijo el doctor Gallegos. Y quería aprovechar al mismo tiempo para hacer una denuncia pública en la COP16. Durante los años 16, 17 y 18, Fedegan no manejó la vacunación ni el Fondo Nacional del Ganado. Durante 20 años veníamos trayendo un ato estabilizado más o menos en 22 millones de cabezas. En el año 19, doctor Gallegos, subió exactamente la curva, aquí la tiene a 28.400. Ingresaron de Venezuela 6.200.000 cabezas. Buena parte de eso están precisamente en el arco amazónico, en una colonización armada, que evidentemente lo hicieron. No. Sí, para hacer ganadería, para tener control territorial por parte de los narcotraficantes y al mismo tiempo apropiarse y generar corredores estratégicos para el negocio de la coca. Entonces, yo sí creo que aquí en Colombia tiene que tener claridad sobre esto. En el año 17, 16, en el año 19, perdón, le entrega el presidente Duque delante del fiscal general, delante del director de la Polfa, delante de la unidad de lavado de activos, toda la información correspondiente de dónde, quiénes y dónde estaba el ganado, no sabemos en qué terminó la investigación cinco o seis años después. Entonces el país tiene que tener claro, doctor Gallegos, que aquí el mayor depredador es precisamente las colonizaciones que se hacen armadas para poder seguir fomentando el negocio maldito para Colombia de la coca. el 85% de las utilidades se capturan en el norte global <coughs> y cuando me tomo un café en Londres o en Copenhague ese, ca, ese café cambia de manos de 15 a 20 veces antes de disfrutarlo si hacemos los cálculos matemáticos y, los, los los campesinos solamente tienen pobreza. Entonces no estamos mirando los retos climáticos. El 90% de las inversiones que se necesitan están aguas arriba, están allí con, con ellos. Entonces tenemos que redefinir la cadena de suministro. Tenemos que buscar los fondos y una asistencia técnica. Entonces, olvidémonos de esto porque no va a funcionar. Esto se nos va a salir de la mano. Simplemente tenemos que darnos cuenta y luego ahí vamos a tener una oportunidad. Yo creo, quiero resaltar un punto porque estamos hablando de la trazabilidad todo el tiempo. Y en esta conversación se, se vuelve mucho más claro que la trazabilidad no solamente se necesita para poder satisfacer requisitos legales. La trazabilidad debe. Debe ser una forma de ver en dónde surge un problema, dónde hay un beneficio, para que podamos, para, 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 eh, poder identificar el problema, solucionar y, y poder reincluir los productores. Eh, quiero, quiero hablar, yo sigo, yo sé que sigo hablando de Brasil, pero yo creo que hay muchas similitudes allí. Hay muchas, esto se relaciona es, esta, esta deforestación se relaciona con el sector ganadero. Entonces aquí se excluye la ilegalidad y yo creo que en este momento ha sido esto ha sido tan dañino. La trazabilidad no es para exclusión, es una herramienta para poder ofrecer soluciones y como lo vemos aquí, tenemos, hay una cosa que, siempre, que cuando hablo, hagamos, si tenemos conservación, si tenemos, de pronto vamos a hablar de sostenibilidad, hablemos del entorno social, mejores prácticas. Esto de tener una prima, unos beneficios sociales, ya sea la sostenibilidad de los productos, no la exclusión. Yo creo que debemos que todos piensen eh, que, que es importante eh, que, lo que, lo que lo que no conocemos no lo podemos manejar no lo podemos solucionar. Cuando hablamos de las regulaciones y los requerimientos de los reguladores. Hey, perdón, tengo tantas cosas encima mío, los aretes, so, los audífonos, todo. Bueno, eh, bonds, eh, yo sé que, que estos son los temas han del momento, ya se hablaba mucho de esto. Entonces, cómo cómo es que cómo están los operadores eh, preparados para poder eh, apoyar la debida diligencia de las autoridades uh, competentes. Uh, uh, yo creo, que, yo creo que lo hablamos anteriormente. Tenemos que movernos agua a, arriba. Tenemos que cooperar mucho más de cerca con todos los productores. Y esto y esto viene con la asistencia técnica. Esto no va a venir eh, con una etiqueta de precio. Los precios de commodities van a subir. El, el café va a subir. Y esto, así es como funcionan las cosas. Pero necesitamos tomar un rol activo aguas arriba. Y si lo pensamos. Estamos hablando de este de este valor, donde se agrega el valor. ¿Será que es necesario? Desde, desde los campesinos hasta los, hasta, hasta las cafeterías. Tenemos que mirar cómo va a funcionar esto. Y esto nos tiene que ayudar también en la trazabilidad. Eh, también porque, porque los datos primarios y la confiabilidad de los datos van a tener importancia. Entonces la Unión Europea What? tiene que tomar un, jugar un papel más importante a vos arriba. Thank you. Thank you. Muchas gracias. Estamos viendo nosotros, to, to eh, el tema de la directiva de deforestación y un poco la, una reflexión alrededor de, de esa directiva. Uno entiende la motivación eh, que tuvo la Unión Europea para establecerla. Eh, creo que es bien intencionada en lo que busca. Eh, la dificultad siempre ha estado en el método de implementación de la regulación. Detrás de eso está el hecho de que a un par de meses de la entrada en vigencia, cuando todos los sectores que tenemos que cumplir con esa regulación llevamos 18 meses trabajando frenéticamente para estar listos para cumplir, la misma Unión Europea se está dando cuenta que no está lista para la implementación de la, de la directiva y están discutiendo en este momento la posibilidad de. De posponer 12 meses su entrada en vigencia. En, en la regulación de deforestación, eh, el reto más grande ha sido cómo garantizar que los productores más pequeños también pueden cumplir con los esquemas de trazabilidad para que no sean solamente las empresas más grandes las que puedan trazar el producto y acceder a esos mercados de mayor valor. Entonces, todo el trabajo de la mayoría de los gremios o de las empresas que apoyan a productores ha estado concentrada en los pequeños, el levantamiento de los polígonos, eh, la, la, la básica explicación de por qué tenemos que hacer eso, el cumplimiento de las leyes de protección de la información personal y demás. Mi preocupación siempre ha estado conectada con el comentario que acaba de hacer Sebastián y es todo lo que la humanidad espere en materia de sostenibilidad de los, de los métodos de producción de cualquier cosa y los alimentos en particular implica costos adicionales. Mi preocupación es hasta qué punto los consumidores están dispuestos a pagar por esos mayores requisitos que le están exigiendo al proceso productivo, que en su inmensa mayoría recaen sobre el productor. En un caso como el, el mercado europeo, donde hay regulación desde, desde muchos aspectos, mi preocupación es que la mayoría de los consumidores van a asumir que esos son los requisitos mínimos y que por ende no tienen por qué pagar por ellos, porque son regulaciones que existen ahí, y el que quiera vender en su mercado tiene que cumplir con esto. Pero no estarán dispuestos a pagar adicionalmente, tanto por, para cubrir los costos de cubrir los, estos temas mínimos, como para promover las cosas deseables. La gente quiere cosas orgánicas, quiere cosas frescas, saludables, que se vean bonitas. Todo eso son costos adicionales. A la hora de pagar... Por múltiples razones, me pregunto si la gente estará dispuesta a hacerlo. Sí, yo comprendo lo que acaba de decir con mucha claridad, Nicolás, pero también he venido observando que en los mercados internacionales sí hay una prima cuando se cumple con más allá de los estándares. Por ejemplo, yo acabo de llegar de Seattle, París. Lo vi hace dos años en Dubái. Evidentemente un trozo de carne que captura carbón vale más que un trozo de carne que no captura carbón. Pero aquí el problema de fondo es cómo permitimos que el pequeño también se pueda integrar y esa agregación de valor pueda llevarlo al consumidor final, que si la estructura de costos sube, eh, muy seguramente que quienes, quienes quieran comprar alimentos de esta naturaleza tendrán que pagar un poco más que los otros. Aquí el elemento clave es el tema de trazabilidad. Nosotros desde FEDEGAN en el año 9 arrancamos con el gobierno un proceso y en el año 11 logramos tener prácticamente trazado todo lo que fue el ganado de la frontera con Venezuela, que es un país que tiene problemas de carácter sanitario. Lamentablemente los años posteriores estos instrumentos quedaron por fuera del control de, de FEDEGAN. Y eso fue lo que permitió, entre otras cosas, con las guías de movilización, que entraran de contrabando 6.400.000 animales de Venezuela en los años 6, 7 y 8. Logramos reconstruir el sistema. Precisamente esta semana estamos conversando con el gobierno para ponerlo a funcionar. Porque claro, los esfuerzos, por ejemplo, que hace una empresa importante como Nutresa, en los mercados internacionales, necesariamente tiene que llevar un producto trazado desde el origen, hasta el producto final. pero la esa trazabilidad, cuyo responsable obligatoriamente tendrá que ser el estado, si no lo terceriza con el sector privado, no va a ser posible que sea una realidad, una realidad que impacte mercados y que permita integrar totalmente la cadena. Yes, I think. Sí, eh, Luis lo mencionó. No, eh, eh, necesita, se, se, tiene que ser un sistema nacional para poder ser justo. Eh, no, yo no, no, sé. Yo sé que no, no, tengo que manifestar si de pronto hay acuerdo o desacuerdo. Muy obvio. Cuando uno declara que tiene un objetivo, pues lo tiene que medir para saber si va como quiere o no. Y la trazabilidad tiene que ver con eso. Y cuando vamos a, a, a temas como los que estamos hablando en la COP, hay trazabilidad legado, ligada a la biodiversidad. A propósito, hay hoy en la tarde una sesión muy interesante con el GRI sobre ese tema. Hay trazabilidad ligada a, a captura de carbono o a huella de carbono y todos los temas de las discusiones de los factores de land use, por ejemplo. Pero hay trazabilidad también... Ligado a lo que estamos hablando, acero, deforestación. Eh, yo creo que en el caso concreto de Colombia hay un gran reto porque no hay una plataforma unificada. Eh, depende mucho todavía de los esfuerzos individuales. Yo creo que ahí hay una oportunidad. Lo otro es, con todo respeto, hay una autoridad que quiere del lado del gobierno participar, pero yo francamente todavía no los veo preparados para ellos decir si algo está cumpliendo o no. Entonces hoy todavía depende de esfuerzos muy aislados. Deberíamos trabajar más en desarrollar una forma imparcial de tercera parte, eh, independiente, que pudiera hacer eso, y sé que hay esfuerzos en, en ese sentido. Y por supuesto, hay una, como todos lo han dicho, hay una simetría, porque hay alguien que quiere la certificación, pero que la pague otro. ¿sí? Entonces hay que trabajar más en esa... En esa asimetría que se presenta para que los, los pequeños cultivadores especialmente y los todos los que trabajan en el campo no acaben pagando un certificado que quiere otro y que debiera también invertir de su lado. Muchas gracias. Creo que estamos hablando mucho acerca del costo, de incrementar el costo. Es como remodelar la casa. Necesitamos inves, invertir. Esto es algo normal. No es una opción. Necesitamos, si tenemos huecos en el techo, tenemos que arreglarlos y nos va a costar. Debo decir que si hay algún, algún inversionista, algún banco aquí presente, necesitamos que ellos estén acá como tal. Como les estaba diciendo, mi rol como en la TF, TFA, estoy uniendo o estoy incorporando a los sectores financieros en esta conversación. Creo una gran brecha de conocimiento entre el sector productivo y el sector económico como tal. Necesitamos traer esos actores a esta conversación porque el acceso a crédito es muy importante. Solamente quería revisar antes de continuar, pero es muy importante porque creo que las compañías que sepan que han evolucionado en este momento, estoy trabajando en este momento con un grupo de bancos y hemos hablado acerca de la cadena de suministros y las diferentes regulaciones. Es bastante difícil. Ellos no, no compran eh, el ganado, no compran soya, no compran granos. Entonces, ellos necesitan educación. Un esfuerzo grande de lo que tú mencionas, de educar al sector financiero en las particularidades de cada una de las actividades que ejercemos, porque la agricultura, cada cultivo tiene ciclos diferentes, tiene riesgos diferentes desde el punto de vista de plagas y enfermedades, tiene implicaciones directas del cambio climático y demás. Pero nuevamente en el lado positivo lo que hemos encontrado es que las inversiones asociadas con la sostenibilidad, que por supuesto hay que buscar cómo financiarlas, también reducen el riesgo asociado a la actividad, porque en la medida en que uno tiene, eh, digamos, sistemas de producción más sostenibles, eh, tiene una mejor capacidad de adaptación al cambio climático, tiene una optimización de los costos, tiene una optimización de los ingresos. Entonces, en el, muy lentamente los bancos se han dado cuenta que más que financiar los temas de sostenibilidad por por quedar bien o por estar en la moda de la sostenibilidad, es porque también tiene un impacto en la reducción del riesgo eh, y por esa vía no solamente están más dispuestos a prestar, sino también pueden prestar a menores costos para el productor y finalmente ese es un círculo virtuoso importante. Please, eh, estoy también en busca de, in de inversionistas. No, yo decía una, una premisa que me parece que es válida. ¿no? Eh, la ganadería más rentable es la ganadería que es capaz de hacerse con sistemas intensivos silvopastoriles en el trópico. En consecuencia, cuando uno tiene cerca de 600.000 pequeños ganaderos en Colombia que necesitan realmente una reconversión productiva, eh, es necesario ver cómo uno tiene aliados estratégicos que son capaces de integrarse para que la captura de carbono, como lo vieron en mi finca, esa es una finca, yo todas las fincas las tengo con sistemas silvopastoriles, por algo que decía el doctor Gallego. El líder tiene que mostrar las cosas, tiene que hacerlas, para que realmente sea capaz de invitar a los demás a que lo hagan. Pero claro, hay gente que no lo puede hacer, porque esto implica grandes recursos de capital para poder desarrollarlo. Es decir, una, una hectárea de ganadería normal, pues la puedes hacer con un millón de pesos, por decir cualquier cosa. Esta te cuesta cinco, pero te produce cuatro o cinco veces más. Yo le decía al gobierno de Colombia, a propósito de los temas de reforma agraria, si una persona tiene mil hectáreas, un ejemplo, donde tiene mil cabezas de ganado, para hacerlo sencillo, si vende la mitad y reconvierte... En esas 500, podría tener al menos 2.000, podría tener más que la que tenía con 1.000. Y las otras 500 reconvertidas en sistemas silvopastoriles, podrían tener 2.000 más. Es decir, reconvertidas las 1.000, podrían multiplicar por 4 o por 5 la cantidad de animales por unidad de superficie con captura de carbón. ¿Quién se apunta a ello? Cómo logramos, por ejemplo, que el sector minero energético, que el sector que quiere tener productos con mayor valor agregado, o aquellos que no son capaces de capturar carbono, como el caso de la TAN ayer que tiene 350 mil hectáreas en el Bichada, son capaces de decirle a un gremio como Fedegan camine y vinculemos mil, dos mil, tres mil o cuatro mil pequeños productores para que puedan reconvertir su ganadería, capturar carbón, producir más carne y leche para, para los mercados. Bueno, yo voy a hacer dos o tres comentarios. El primero, eh, hay estudios, hay estudios de correlaciones de largo plazo, de retornos financieros, de desempeño financiero y al mismo tiempo desempeño en sostenibilidad. Y uno puede mostrar que en, la, en el largo plazo quien tenga más capacidades de sostenibilidad normalmente tiene mejor desempeño. Y eso tiene que ver con factores como los que se hablaba de que uno está resolviendo riesgos del futuro, está anticipando condiciones de mercado. Bueno, cuando como empresario uno se enfrenta a proyectos que tienen que ver con sostenibilidad, es muy normal que uno encuentre como tres tipos de proyectos. Unos que hacer un proyecto de esos es negocio, es más, no solamente resuelve un problema, sino que te genera un retorno muy claro. Esos hay que ejecutarlos de inmediato. Hay otros que no son negocio, pero están muy cerca de ser viables financieramente. Tal vez toca reinvertirle un poco de los primeros a los segundos para que se puedan salir. Y hay unos terceros que la humanidad todavía no ha encontrado el camino y para eso venimos a eventos como estos. Yo vengo acá a ver qué les aprendo a ver qué están haciendo otros colegas, a ver qué están haciendo las universidades, qué buenas prácticas hay que podamos apropiar eh, para que lo resolvamos juntos, porque sé que la humanidad lo va a lograr. Eh, y creo que, que estos eventos son importantes por eso, porque uno viene a compartir, pero viene también con toda humildad a ver qué aprende, a ver cómo seguimos juntos cerrando esas brechas, porque la humanidad no va a resolver eso con el esfuerzo de uno solo. Lo tenemos que hacer juntos. Sí, creo que toda es educación. Como estamos diciendo, salir de la zona de confort, eso no es fácil. No sabemos. Estamos todos juntos en esto. Llamémoslo este viaje de la sostenibilidad. Nadie tiene la solución perfecta. Como decíamos, como decía Luis, seamos imperfectos y caminemos juntos el rol de la asistencia técnica y la educación. Creo que sabemos que es muy, muy importante. Pero ¿cómo podemos mejorar esto? ¿Pero cómo podemos superar nuestros retos al aprender juntos? Nuevamente no estamos hablando de esta sala, estoy hablando también por los productores. ¿Alguien más quiere tener una intervención? En, en, en el esfuerzo nuestro por, por eh, afianzar y y multiplicar las prácticas sostenibles en el sector, el acompañamiento a los productores, la asistencia técnica, la extensión, es, digamos, el eje de ese esfuerzo. Eh, los productores necesitan que más allá de que les expliquen una imposición, la necesidad de cumplir con unas reglas, con unas normas, es entender el proceso para hacer esa transición. Muchas veces esto tiene lo primero un cambio de concepción un cambio mental cultural eh, la idea de que eso no está al alcance mío yo nunca voy a poder hacer las cosas así eso es demasiado costoso eso solo lo puede hacer alguien grande ese primer cambio eh, digamos mental o cultural es un proceso que a veces toma tiempo y que requiere por ejemplo ver una persona más cercana a su realidad hacerlo necesitas el champion, la persona que va adelante, logra hacerlo y luego le cuenta a su vecino, a su colega, a su amigo, a su compadre, como decimos aquí, cómo se hace. El ejemplo de Pepe, multiplicado por, muchos, por muchas veces en, en distintas regiones, distintas culturas, distintos tipos de productor. Y a partir de ahí encontrar las maneras en que en cada contexto es más fácil lograr el cambio entre las personas. En eso la, la asistencia técnica, por fortuna, ha evolucionado muchísimo en los lenguajes, en las metodologías, eh, en el uso de la tecnología también, eh, y por esa vía puedes acelerar el proceso de cambio. Eh, es imposible pensar que con la sola imposición de una regla las cosas cambian, las cosas no cambian de esa manera, las cosas tienen, eh, hay una señal, pero lo difícil es el proceso y por eso no se puede subestimar el esfuerzo que las organizaciones, por ejemplo, en el caso colombiano gremiales, las asociaciones de productores, hacen para eh, lograr que cualquier disposición o cualquier ambición que tengamos se vuelva una realidad. Bueno, yo voy a arrancar como un poco en reversa. Para que se logren cosas en liderazgo. Yo creo que está bien y enseguida me voy a referir a la formación de comunidades y de campesinos. Pero yo diría que una parte importante de la formación y de la educación tiene que ver con desarrollar líderes en las organizaciones que crean en esto, que tengan conciencia, que sepan que son responsables también de cerrar esas brechas que tenemos en lo, en lo social y en lo ambiental. Entonces hay, una, hay, un, hay un esfuerzo requerido por desarrollo de liderazgo, porque esto, esto no son banderas que tengan un color político, es, es un reto de la humanidad. Entonces yo diría, la primera necesidad de educación es educar a los líderes. Segundo, creo que hay una oportunidad en la evolución de los programas de desarrollo de proveedores, volviendo a los más programas de desarrollo de capacidades. Voy a poner un ejemplo, en nuestro caso que tenemos un, un programa que se llama Proveedor Ejemplar. Eso no es un concurso, es una medición donde uno se somete, se somete a una... A un análisis donde le dicen dónde tiene brechas. Nosotros tenemos 2,126 proveedores evaluados, de ellos 1,094 evaluados por tercera parte. Por ejemplo, Fedegan es un tercero que evalúa proveedores de ganadería. Y lo que hemos encontrado, la mayoría mejora en esa evaluación. De hecho, el 30% mejora más del 33%. O sea, son. Uno ahí logra verdaderos saltos, no son pequeñas mejoras, son grandes mejoras de, lo que, de los que son los aliados de uno conectados en, la, en las cadenas de valor. Y ya yendo a las comunidades, es muy importante el trabajo que uno puede hacer. Voy a poner el ejemplo de cacao. En nuestro caso, nosotros tenemos asesorías, capacitaciones, alianzas, granjas experimentales, guías técnicas, material audiovisual. Tenemos una plataforma de mensajes de texto para miles de cultivadores donde les hablamos sobre cómo va a estar el clima, cómo está el precio, recomendaciones cuando viene la cosecha, eh, cosas de ese estilo, que, que, que le dan información no solo agronómica, sino también económica. Y yo creo que en el fondo, lo que uno tiene que imaginarse cuando habla de, de educación... Es cómo desarrollo el potencial de esos aliados. Eso es la educación, desarrollo el potencial humano. Entonces eh, así la vemos. Sorry, we are. Estamos un poco retrasados con el tiempo. Tenemos otros cinco minutos. Nosotros cuando desarrollamos un proyecto con el Banco Mundial logramos paralelamente identificar tecnologías que nos permitían mejorar el desempeño del productor, porque trabajamos con muy pequeños, trabajamos con 4.100 pequeños productores. Y evidentemente la gente no hace las cosas, sino cuando tú tienes tres elementos de la asistencia técnica. Enseñar, hacer y compararse. El productor pequeño no es capaz de entender, no se apropia la tecnología sino en la medida en que después de haberlo hecho se compara con el compadre para saber por qué a él le dio mejor o peor que a él en función de las mejores prácticas en el caso concreto de sostenibilidad. En el caso de, con el Banco Mundial logramos eh, integrar eh, grupos de asistencia técnica de 210 personas que permitían tener eh, una evolución en sus prácticas. Con un desempeño muchísimo mejor de lo que acaba de mostrar. Es decir, el salto cualitativo, quizás porque en el caso de la ganadería es una actividad donde la gente hace las cosas como hizo el papá, el abuelo, y resulta que son prácticas que en el fondo no te conducen a hacer las cosas de mejor manera. Y desaprender para aprender no es fácil para el campesino, sobre todo para el campesino no letrado, es decir, la persona que no tiene algún grado de formación. Por ello, y con esto termino, eh, nosotros realmente eh, tenemos eh, ganaderos en todo el país. Colombia tiene 1.122 municipios, en 1.105 municipios hay ganadería. Tenemos más de 700.000 ganaderos, solo en la medida en que haya una estrategia con políticas públicas. Que acompañen estos procesos, realmente Colombia puede pasar de ser un país que tiene un impacto ambiental muy bajo, pero que lo tiene, a tener un país con menos impacto ambiental, pero con productos con mayor valor agregado en la cadena de consumo a nivel internacional y nacional. Final will words. Final, words. We'll final values in their, uh, in the international market. Quiero decir que Estoy de acuerdo, estábamos hablando de que por 30% de las emisiones vienen de los sistemas alimentarios. Sabemos cómo cambiarlos. No necesitamos inventar las soluciones. Ellas están aquí y las soluciones eh, vienen dentro de los diferentes eh, aspectos. Bien. Necesitamos hacer liderazgo para que tomen decisiones valientes en vez de decisiones fáciles. Eso es lo que necesitamos. Bien, muchas, muchas gracias a todos. Creo que eso fue una discusión muy interesante. Creo que ya no nos estamos preguntando el por qué lo debemos hacer. Eso está bastante claro. Que el cómo, necesitamos mucho trabajo, necesitamos hacerlo rápidamente. Y lo hemos visto aquí. Cada eh, commodity como tal tiene sus, sus retos específicos, sus soluciones universales que no, perdón, las soluciones universales no se pueden aplicar a todos. Es muy fácil llegar allí y solamente podremos hacerlo juntos. Necesitamos hablar, necesitamos entender el problema, necesitamos ayudarnos mutuamente y como les dije, la próxima vez necesitamos a los bancos aquí, necesitamos inversores aquí también para poder tener una conversación completa. Es bastante importante. Muchas gracias a todos ustedes por la discusión el día de hoy y muchas gracias por escucharnos a todos y a los organizadores por invitarme. Thank you very much for this space. Y les quiero decir dos cosas. La primera es que es hora de almorzar y que el almuerzo los espera en el restaurante en donde estuvieron ayer, pero los necesito puntuales a las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde vamos a estar solamente en este gran salón, así que por favor todos se llevan sus pertenencias. Listo, puntuales a las 2 de la tarde. Buen provecho, gracias.